Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día. Y como en cada emisión, con la información correspondiente al vecino estado de Tlaxcala y dentro de la información de interés general, busca SECTE prevenir actos de corrupción en el trámite de placas para discapacitados y personas foráneas. Como parte de la política de transparencia que promueve la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, centralizó algunos de los trámites que más solicita la ciudadanía. El titular de la SECTE, Noé Rodríguez Roldán, detalló que con esto se busca prevenir actos de corrupción en la solicitud de placas para discapacitados y en trámites de personas foráneas. En el primer caso detectamos que algunas constancias de determinación de incapacidad venían con el nombre de la misma persona que trabajaba en dos organismos distintos y también con diferentes firmas. Entonces, el objetivo de poder otorgar este tipo de placas es para que tengan un trato preferente, pero nos hemos encontrado que hay personas que no tienen discapacidad y que aprovechan este tipo de placas para entrar todos los días al Distrito Federal o para ocupar los cajones de las personas con discapacidad. En el caso de personas que no son de Tlaxcala y deciden realizar algún papeleo, identificaron a supuestos gestores que ofrecen movimiento solo con copias fotostáticas. Entonces, lo que nosotros estamos procurando es revisar los originales y hacer la compulsa con las copias fotostáticas para generar certezas y que no se presenten irregularidades que desafortunadamente se han dado en algunos casos y en algunas delegaciones. También aplicaron una rotación de delegados en 6 de las 8 delegaciones de la SECTE, esto para reforzar y eficientar las operaciones en trámites que expiden las oficinas recaudadoras de Huamantla, Apizaco, Tlaxco, Zacatelco, San Pablo del Monte y Chautempan. Adicional a esto, está en marcha una campaña de difusión sobre los costos por concepto que realiza cada delegación, a fin de que los ciudadanos paguen la cifra real de cada trámite. Por otro lado, exhortan a autoridades de Tocatlán a pobladores a tomar precauciones y estar prevenidos ante temporada de lluvias. Debido a que el municipio de Tocatlán cuenta con un cerro, las autoridades municipales mantienen constante monitoreo ante la presencia de lluvias y previene a las familias de la población para estar al pendiente de posibles deslaves. Aquí afortunadamente no contamos con una área específica para inundaciones. Puede suceder un poco de deslaves ya que el municipio está en una parte de cerro. Se ha recorrido a esas viviendas, lo cual hasta ahorita no hemos tenido ningún tipo de problema. Donde hemos detectado algún peligro, se le ha notificado a la ciudadanía. Esto se ha notificado mediante algunos carteles y algunos volantes. Incluso aquí en la presidencia municipal y dentro de la oficina de protección civil, se están formulando unos folletos para impartirle a la ciudadanía y tome las precauciones debidas. Son alrededor de 500 familias las que viven en los alrededores del cerro. Hay algunas identificadas como riesgo, ya de acuerdo a su estructura ya de años. Aquí por lo regular todavía se usa mucho la madera y la lámina de cartón. Se les ha hecho la recomendación igual a los usuarios hasta dónde pueden seguir utilizándolas y hasta dónde ya pueden ellos o deben hacer un mantenimiento. Sí, estamos acudiendo a los cursos que Protección Civil del Estado está otorgando y de la misma forma venimos y lo estamos impartiendo aquí. Exhortó a las familias para que se mantengan alerta de los avisos que emiten las autoridades en la materia en esta temporada de lluvias, para poder actuar a tiempo en caso de que se presente un desgajamiento. Cambio de información, delincuentes roban pipa de gas en Zacatelco y abandonan a chofer en Nativitas. Este martes alrededor de las 10 horas, sujetos armados a bordo de una camioneta blanca despojaron de una camioneta repartidora de gas LP a un trabajador de la empresa Fermigas Grupo Dolores de Acero, comisionistas de Tlaxcala, sobre la carretera federal Tlaxcala-Zacatelco y fue tras dejar abandonado al chofer de la unidad
en las cercanías de la ex hacienda de Santa Águeda, en el municipio de Nativitas, que se dio aviso a emergencias 911 para que diversas corporaciones aplicaran un dispositivo de seguridad y así tratar de ubicar a los ladrones de la unidad tipo pipa color blanca con placas de circulación XB06516 del estado de Tlaxcala y un contenedor para capacidad de 1800 litros, balizado y textos de la empresa afectada, aunque hasta el momento no ha dado a conocer pues ningún resultado positivo. Cambiando de información y de región, piden autoridades de diversos municipios apertura de Casa de Justicia de Texmelucan, después de que junto con los ediles de Santa Rita Tlahuapan, San Salvador el Verde, San Matías Tlalancaleca y San Lorenzo Chautzingo enviaran una carta a las autoridades en el estado para solicitar la apertura de la Casa de Justicia, y al no tener ningún tipo de respuesta hasta la fecha, el presidente de San Felipe Teotlalcingo, Moisés Jiménez Fuentes, exigió el comienzo de operaciones Casa de Justicia de Texmelucan, pues resaltó que la gente no presenta sus denuncias por el dinero y el tiempo que implica el trasladarse hasta el C5, ubicado en el municipio de Cuautlancingo. Y es que tiene casi un mes de que el secretario general de gobierno, Diodoro Carrasco Altamirano, se comprometiera a poner en funcionamiento las oficinas, e incluso desde que se abriera una oficina provisional del Ministerio de Texmelucan, las autoridades estatales aseguraron la apertura de la Casa de Justicia a mediados de julio, a mediados de este mes, situación que no se ha presentado hasta el momento. Y bueno, pues es que ya estamos prácticamente a 19, casi 20 de julio, y pues no hay ninguna acción al respecto. En más de la información, el municipal prohíbe la comercialización de hígado en Texmelucan. La dirección del rastro municipal de San Martín Texmelucan, a cargo de Antonio Vázquez Tame, va a impedir la comercialización del hígado dentro de los productos de vísceras en los distintos expendios del mercado Domingo Arenas, ya que su venta está completamente prohibida. Esto tras la aplicación del reglamento del rastro municipal aprobado por Cabildo, que faculta a las autoridades supervisar todos los cárnicos, además de analizar la calidad de los productos que consume la sociedad texmeluquense, paralela a los que se distribuyen a hoteles, restaurantes y fondas, tratando de forma explícita que queda prohibido vender y hígado en lugares vendidos de carne, por lo que quien lo comercialice será aquel que cuente con los documentos de origen de una empresa que sea de criador confiable, puesto que la norma oficial vigente prohíbe que se extraigan los hígados de los rastros, ya que pueden contener sustancias tóxicas nocivas para la salud de las personas. Así que bueno, pues ahí esta situación generante, pues estos últimos días, estas últimas horas allá dentro del municipio de Texmelucan, en lo relacionado pues a la salud, en concreto, pues respecto pues a lo que son las carnes allá, los cárnicos, mejor dicho, dentro de los espacios donde pues bueno se expende este tipo de producto. Por otro lado, y bueno, pues pasando a otra situación, pues bueno, le invito a que continúe con nosotros, porque vamos a una muy breve pausa en esta ocasión, en este miércoles. Vamos a esta pequeña pausa y regresamos con más de la información. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur, número 201, Colonia Centro, en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. Con la finalidad de apoyar a la ciudadanía en la reducción de tiempo y gastos de traslado, este martes 27 de junio, la unidad móvil de expedición de licencias arribó al municipio de Domingo Arenas, beneficiando a un total de 46 personas con este servicio. Dando cumplimiento al compromiso que tenemos para con nuestra población aquí en Domingo Arenas, de acercar todo tipo de servicios,
a la comunidad para facilitar el acceso a los mismos. Acercamos la unidad móvil de expedición de licencias particulares y motociclistas aquí en nuestro municipio, en donde en esta ocasión se vio reflejada una muy buena respuesta por parte de la ciudadanía, en donde 46 personas salieron beneficiadas con este servicio. Y bueno, seguirlos invitando y convocando que cuando acerquemos este tipo de servicios en todos los rubros, en donde hay temas de licencias, de Secretaría de Transporte, Salud, etcétera, que se acerquen, porque es el momento adecuado para poder acceder a ellos. Nosotros brindamos también todas las facilidades. Si necesitan algún tipo de documento para cubrir algún tipo de requisito durante este tipo de trámites, nosotros como ayuntamiento los facilitamos para que inmediatamente la persona pueda obtener este tipo de beneficios en estas jornadas de servicio que acercamos para la comunidad. Honorable Ayuntamiento de Domingo Arenas, 2014-2018. Tome, muchas gracias. Señor, de verdad, muchas gracias. Muy bien, pues ya estamos de vuelta dentro de este espacio informativo de Noticias al Día y damos paso a aquella información relacionada con algunos de los municipios del octavo distrito. Realizarán jornada de salud visual en Coronango este 21 y 28 de julio. El Sistema Municipal DIF de Coronango, en coordinación con la Secretaría de Salud, exhortan a la población en general a aprovechar y participar en la jornada de salud visual, con la finalidad de detectar a pacientes que requieren lentes, cataratas, carnosidad o estrabismo, y que se realizará en las instalaciones del DIF municipal de 9 a 14 horas el viernes 21 y viernes 28 de julio, con una cuota de recuperación bastante baja según el requerimiento de cada persona. En otra nota, dentro de este segundo bloque, edil de Xoxtla aclara nuevamente que últimas dos clandestinas fueron encontradas en territorio tlaxcalteca. En la emisión anterior les dimos a conocer la localización y sellados tomas clandestinas presuntamente localizadas en territorio de San Miguel Xoxtla. Sin embargo, el edil de este municipio, Miguel Ángel Hernández Ramírez, nuevamente mediante un comunicado resaltó que dichas tomas fueron localizadas en terrenos de Santa Clara, Tlaxcala, y no de Xoxtla, como se había dado a conocer al momento, en donde un aproximado de 15 personas armadas se dieron a la fuga ante el llamado de alerta a elementos de la Policía Municipal de Xoxtla, Coronango, la Policía Federal y Seguridad Física de los Mexicanos, PEME, quienes llegaron hasta el lugar de los, pero ya no lograron detener a ninguna de las personas implicadas. Así que bueno, pues ahí está esta aclaración relacionada a esta nota que la habíamos dado a conocer en las anteriores. Por otra parte, asiste Dil de Domingo Arenas como invitado especial en graduación del Jardín de Niños Xochipilli y Primaria Nezahualcóyotl. Este martes 18 de julio, el presidente municipal de Domingo Arenas, Francisco Meneses Muñoz, en compañía de integrantes del ayuntamiento que dirige, acudió como invitado especial a la graduación de la generación 2014-2017 del Jardín de Niños Xochipilli. Sin embargo, fue el secretario general Pedro Tlatenco Luna quien al final del evento se dirigió a los pequeños graduados y a los padres de familia para felicitarlos, reconocerles el trabajo realizado y exhortarlos en continuar apoyando a sus hijos. Quiero agradecer también al padrino de generación, el señor Javier Meneses Contreras. Muchas gracias, Javier, por el apoyo. Al señor Gabriel Tela, que está aquí presente. Ciudadanos distinguidos, que al igual que los padres de familia que formaron parte del comité, también son ciudadanos que no ponen ningún pero en el momento de tocarles la puerta y de pedirles que apoyen las causas buenas para nuestro municipio, en este caso para la educación de nuestros hijos. Muchas gracias, señores, por apoyar. Y bueno, quiero agradecer a los papás y mamás y cada uno de los niños que se graduaron el día de hoy, y quiero invitarlos a todos
y cada uno de los padres y madres de familia presentes a que sigamos apoyando la educación de nuestros hijos. Es importante que lo respaldemos en las decisiones que tomen. Es el primer escalón dentro de toda su área educativa a través de su vida. Y va a llegar un momento en que van a tener que tomar una decisión definitiva de la profesión que pudieran ejercer. Apoyémonos, por favor. Es nuestra responsabilidad y nuestra obligación como padres de familia. Así que muchas gracias a todos ustedes, papás y mamás, el día de hoy. El aplauso es para ustedes el día de hoy. Posteriormente, por la tarde de este mismo martes y en un célebre evento social, Francisco Meneses Muñoz felicitó a los alumnos egresados de la generación 2011-2017 de la primaria vespertina de Nezahualcóyotl, así como a todos los padres de familia por el esfuerzo para darles a sus hijos un estudio con el que podrán tener una calidad de vida digna, realizando finalmente la clausura oficial del ciclo escolar 2016-2017. Es que hoy no vean por concluido solamente el tema de estudios, más bien se va a tener que pasar al siguiente escalón. Me da mucho gusto saber que todos estos compañeros, pues bueno, van a estudiar otro nivel académico y se darán cuenta que crecer en un tema profesional les va a servir de mucho. Solamente es un hasta pronto a muchos de estos compañeros. Quiero felicitar de manera personal a todos los padres de familia por el esfuerzo que hacen día a día para que estos jóvenes, estos muchachos, puedan tener un estudio, puedan tener una calidad de vida digna. Y agradecer a los profesores, a todo el personal docente, porque es aquí donde se ve concluido el trabajo que han venido haciendo. De verdad, muchas felicidades. El logro está concluido, un ciclo escolar más concluido. Muchas felicidades a los compañeros del comité, también hacer extensivo este reconocimiento, ya que son parte fundamental del equipo de trabajo del ayuntamiento, porque creo que siempre es importante hacer este tipo de equipo y con esto pues poder hacer más para las instituciones. 18 de julio de 2017 a las 3:48 de la tarde se da por clausurado el ciclo escolar 2016-2017. Muchas felicidades. Cambiando de información, inauguran autoridades municipales y eclesiásticas vitrales de la Iglesia del Carmen. El 15 de julio, el edil Carlos Alberto Morales Álvarez, en conjunto de autoridades eclesiásticas y ciudadanos en general, llevaron a cabo la inauguración de los vitrales frontales de la Iglesia del Carmen, ubicada en el primer barrio de Huejotzingo, dentro del marco de la celebración a la Virgen del Carmen, misma que dio inicio desde el pasado 9 de julio y que concluirá el próximo tras el mismo mes. De mano, muchas gracias a la Comisión Central de Nuestra Virgen del Carmen por la invitación para ser padrino de aquí de los vitrales, de la inauguración de los vitrales. Gracias también al Padre Eleazar por la invitación. Nosotros, pues, definitivamente somos un operador más. Al final, todas las obras que se hacen en la Santa Iglesia, en las capillas, y además de las festividades, se realizan a través de las cooperaciones del pueblo, a través de las cooperaciones de la sociedad en lo general. Y en lo de hoy, pues tenemos la oportunidad de servirle a la población y en lo que podamos abonar nuestro grano de arena, pues lo seguimos haciendo. Para ir cerrando con la información de este día, entregan a autoridades de Huejotzingo equipamiento policiaco para seguridad pública municipal. Este martes, Carlos Alberto Morales Álvarez, presidente municipal de Huejotzingo, entregó equipamiento policial para el área de seguridad pública, el cual fue adquirido con recurso del Fortasec, con la finalidad de seguir dotando a la corporación policiaca de herramientas que faciliten su trabajo y así estar a la vanguardia con la adquisición de equipo de para Plataforma México, kits de del primer respondiente policial, así como de una patrulla doble cabina. Se entregarán el día de hoy una camioneta Ram 2500 doble cabina que se encuentra
a mi mano izquierda. Se entregarán 150 camisolas, 150 pantalones, 100 botas especiales, 50 zapatos tipo choclo, 100 chamarras, 23 chalecos balísticos, 25 cascos balísticos. Esto quiere decir que obviamente los chalecos y los cascos son, tienen un blindaje especial para armas de alto impacto. 100 playeras tipo polo, 100 gorras, 50 fornituras, 50 kepis, 40 PR24, 50 impermeables, 50 kits de primer respondiente pie tierra, 6 kits primer respondiente patrulla. Cada kit incluye cámara fotográfica, formatos, indicadores, LED, gises fluorescentes, pintura de aerosol fluorescente, marcadores de acrílico, banderolas y las cintas correspondientes. De igual forma se entrega equipo para el Sistema Nacional de Información, que es la parte de inteligencia que planteaba. 3 computadoras, 2 multifuncionales, 2 escáneres, 3 OPS, un firewall, un enlace de microondas y un aire acondicionado. Equipo también de análisis de información, alimentación de base de datos nacional, consulta de antecedentes y vehículos robados. Es un equipo especial para consultar al momento si algún vehículo es robado. El monto total de la inversión del Fortaseg es de $4,816,822 en una primera etapa. Pues bien, ahí algunas de las imágenes de esta entrega de equipamiento al cuerpo policiaco, en especial pues correspondientemente al área de seguridad pública municipal, con el cual estamos seguros de que pues el municipio de Huejotzingo estará mejor blindado contra la inseguridad. Y bueno, pues de esta manera es como nos llegamos a la parte final de este espacio informativo, recordándole nos acompañe cada tercer día, lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal Metrópoli Televisión, y por si usted se ha perdido de alguna de nuestras emisiones, puede verlas a través de nuestras redes sociales, principalmente en YouTube y Facebook. Ahí nos puede encontrar como Garco Producciones, para que no se pierda de ninguna de las emisiones que aquí le damos a conocer a través de esta televisora que cubre la región centro-oriente de Puebla y sur de Tlaxcala, y por supuesto también para que conozca de algunas otras notas, no solamente regionales, sino también estatales, nacionales e incluso internacionales. Pásela muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo por esta ocasión. Esto fue Noticias al Día.